Por estas empinadas calles hartas del polvo y la arena en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar, donde la pobreza se extiende más rápido que las oportunidades, la sargento mayor Florelva Maldonado pasó de perseguir delincuentes a trabajar por los niños más vulnerables y expuestos al riesgo. Buenos días. Con el mismo corazón con que eligió ser policía hace 25 años, esta mujer de voz y carácter fuerte, a discreción, optó por la educación de los niños de Ciudad Bolívar, la principal herramienta para salir de la pobreza. Contra todos los pronósticos y con la ilusión de cambiar el oscuro panorama para los muchos niños que constantemente llegaban al sector producto del desplazamiento forzado, la pobreza y la falta de oportunidades, la sargento mayor Flor Elvira Maldonado inició hace 10 años el centro educativo Amigos de la Naturaleza. Lo que se quiere lograr teniendo los niños acá en el centro educativo es que ellos, en medio de las dificultades que han tenido y por los cuales han tenido que venirse de diferentes partes del país acá a la ciudad, es que sean personas de bien, que sean ciudadanos ejemplares, que ellos mismos sean gestores de cambio, de su propio cambio, que el hecho de vivir en unas circunstancias con muchas dificultades les da derecho a tener sueños, a querer salir adelante y ser mejores. La solidaridad de algunos particulares y el respaldo de la Policía Nacional, que ya cuenta con 4 instituciones más, iguales a esta, han hecho posible que estos niños reciban la educación básica primaria. La gratitud y el amor hacia Mamá Flor, como le dicen, se manifiesta todos los días. Es muy frecuente que los abrazos no lleguen de a uno, sino que 8 o más niños la busquen para darle besos y abrazos. Que mi sargento es ejemplar para la patria, para el colegio, para los alumnos, y es como nuestra segunda madre. Y la quiero mucho. Yo siento un cariño y un afecto muy grande por ella, porque yo llevo 6 años aquí y me he dado cuenta que es una persona muy buena y he aprendido mucho con lo que ella pues me ha enseñado, porque ella es una muy buena persona. En estos 15 años de labores, la sargento Maldonado ha logrado arrebatar del abandono y la violencia a más de 8.000 niños. Para mí la sargento Floralba me genera muchísimo respeto, sobre todo porque es una persona que trabaja en una comunidad donde no todos se atreven a hacerlo. Para ella lo más importante es poder sacar a estos niños adelante, incluido mi hijo. Auxiliares de policía previamente capacitados hacen las veces de profesores y se relacionan muy bien con los niños a pesar de transitar por un territorio difícil como lo es Ciudad Bolívar y Casucá. Como nuestra segunda madre para todos. Tanto para nosotros los auxiliares como para los niños. La satisfacción personal es demasiado grande, poder ayudar a tantos niños que de verdad necesitan una mano amiga, el poder ser gestor de ver que cierta cantidad de niños, por la obra que tú haces, ¿sí?, hoy en día han terminado su bachillerato, otros son policías, otros están trabajando en empresas, otras muchachitas y otros muchachos pues ya tienen su familia, pero son personas de bien. Sin dejar de lado su esencia como policía de vigilancia. Hola, de público. Buenas tardes, ¿qué más? ¿Cómo le va? Mamá Flor dedica la mayor parte de su tiempo a la educación de los niños y al bienestar de la comunidad. Buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo les va? ¿Qué más? ¿Cómo sigue? Claro que me gusta la parte operativa, porque es la razón de ser policía. Eso es lo principal y la función que debe desarrollar todo policía. La labor que estamos haciendo es maravillosa, encantadora y muy gratificante. Pero nosotros, cada que tenemos que atender un caso, la atendemos con devoción, la hacemos lo mejor posible y lo más rápido posible para que todo el mundo esté contento, y me fascina la parte operativa. Central de Escuelas 19. Mujeres como la sargento mayor Flor Elvira Maldonado son un orgullo para la patria y para la policía. Verdaderos héroes que merecen toda nuestra admiración y respeto.